Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Bad League y en esta oportunidad les traigo un set que sacamos 5-0 llevando Aerodactyl Shiny, están a nivel 51 dentro de la Master League, pero tengo que mencionar algo. Creo que es el 5-0 más random, gente, que he hecho desde que se instauró la Go Battle League. En primera, porque yo no le apostaba ni un peso a este Pokémon. Sabemos que es muy frágil, no sería ni de cerca lo mejor para llevar en la Master. Y en segunda, por la manera en la que se desarrollaron los combates, ya sea por los cambiazos, ya sea por decisiones del rival, ya sea por Go Battle Lag tal cual. Pero sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy. Agradecerle desde acá al buen Richard por hacer esto posible. Abrimos con Melmetal, nos empiezan con Swampert, pésimo lead. Atrás tenemos Aerodactyl y tenemos a Dragonite, una estrategia de doble volador. Juancho, ¿dónde quedó el Mewtwo? Es que yo ya siento que a cada video me estoy haciendo todo Mewtwo y no es la idea. Pescamos de muy buena manera el terremoto. Ahora nos counterea con Melmetal. Hasta el momento hard countereado. Sabemos que Dragonite, y sobre todo estando a nivel 50, te aguanta una avalancha de ese Melmetal, mientras que el básico de Impact Trueno hace daño neutro. Aquí lo que voy a estar haciendo, gente, es utilizar el primer escudito, sobre farmear energía, a ver si de pura chiripa le hacemos creer que tenemos Cometa Draco y al final termina por utilizar el escudito. No le hacemos creer eso, ya ni modo. Nuestro Dragonite está agonizando, está a punto de morir, pero eso no impide que el Juancho decida utilizar los dos escuditos, guardarse al Dragonite, cambiar a Melmetal y aguados todos. El rival todavía tiene dos escudos. Fuerza bruta, chau chau, querido Melmetal, para su casita ya a dormir. Va a estar regresando Swampert, nos bajamos tanto el ataque como la defensa. Siguiente fuerza bruta que ya no va a estar doliendo tanto. Ay, no, una cosa, pero bárbara. Y quiero aclarar eso, me estoy debufeando demasiado, pero una infinidad. Sin embargo, aquí lo que va a estar haciendo el rival es irse directamente por el terremoto. En vez de lanzar el hidrocañón, yo me quedé con cara de ¿what? O sea, mejor para mí, pero ¿what? Regresamos con Dragonite, que lo habíamos guardado con las garras dragón. Se viene la primera, me hace un cambio a Gyarados. Un Gyarados que de igual manera tiene el básico de Dragoaliento. Menos mal, estamos atentos, buzos caperuzos, que alcanzamos a conectar la siguiente garra. Hacemos un cambio a Aerodáctil, que lo tenemos con el básico de Lanzarrocas. Recordar que Gyarados es volador, por ende va a recibir daño super eficaz de nuestro básico. Él llega a la Coacola, todavía no nos debilita. Venga, Aerodáctil, a puro básico se despacha a Gyarados y a su vez se despacha a Swampert y nos da la victoria, pero bien random todo. Súper random. Tenía sus tres Pokémon, counteraban a los míos y aún así ganamos. Para la siguiente oportunidad, este combate, este Mewtwo más que nada, véalo bien, es un Mewtwo que está subido a nivel 40 y pico, es de 4570 y tantos de PC. 4500 y cacho, no sé. Pero me lanzó rayo. ¿What? ¡Me lanzó rayo! ¿Cuándo habían visto un Mewtwo con rayo? Me quedé con cara de ¿qué está pasando aquí? En fin, aquí nosotros nos vamos por esta avalancha. Yo esperaba que fuese bola sombra por ahí a full onda mental, pero no. ¡Rayo! Vuelve a llegar a un ataque cargado. Siguiente rayo. Digo, ¿qué está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, doctor García? Va a estar cambiando a Metagross. Nos damos cuenta. Nos vamos por la fuerza bruta, generando daño neutro. Es turno de entrar con Aerodactyl. Si bien el básico de lanzarrocas lo resiste gracias a ser tipo acero, pues tenemos el cargado de tierra viva y sobre todo tenemos la ventaja de escudos. Puño meteoro. Cubrimos de muy, muy buena manera. Vamos a sobrefarmear. Estoy dejando a propósito que el Metagross me haga mucho daño, en dado caso de que lo deje pasar a tierra viva, pues que el siguiente Pokémon no me vaya a farmear. Pero vemos que al final termina por cubrir, se lleva tremenda cantidad de energía. Cuidadito que ese Metagross está muy, muy farmeado. Vamos a estar entrando con Dragonite. Evidentemente, gente, tenemos que invertir nuestro último escudito. El puño meteoro no nos hubiera debilitado, pero sí nos hubiera dejado demasiado tocado. Aquí regresa Mewtwo. Yo estoy contando 5 básicos. Dije a Wingull. A Wingull pesqué la onda mental. Pero, ¿what? O sea, tipo un cambiazo. Sí. Eso no quita que haya sido un super cambiazo. Pero pues qué rayo hielo, o sea, ese Mewtwo
tenía rayo hielo y rayo. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Regresa Metagross, sobrefarmamos todo lo que podemos antes de que lance el siguiente puño meteoro. Y su siguiente y último Pokémon viene a ser un Dragonite. Primera garra. Lástima que no lo tenemos con Cometa Draco para hacer one shot. Pero eso no impide que lleguemos a la segunda. Y de esta manera nos llevemos la victoria. ¿Por qué ese Mewtwo no tenía aula mental? ¿Por qué? Pero bueno, para la siguiente oportunidad, Melmetal enfrentando a un Kyogre que tampoco es que esté subido a nivel 40. Les digo que este 5-0 está muy random, está muy muy random. El Surf que no nos debilita. Está bien, sobrefarmeamos, ahí ya exageré, perdí unos básicos porque ya teníamos 100 de energía, ya ni modo, es turno de descargar esta avalancha, le alcanzamos a volar el primer escudito, me hace un cambio a Garchomp con el básico de disparo lodo, nosotros cambiamos a Dragonite, que le hacemos daño super eficaz tanto con el básico como con el cargado, vamos a cubrir posible enfado y menos mal le atinamos. Bien, bien ahí, estamos contando, está ya muy cerca de llegar al siguiente enfado. Según yo le faltaba un básico al Garchomp, pero pues se le olvidó. Se le olvidó lanzar un cargado, pobre Garchomp. Ahora va a estar entrando Dialga, primera garra dragón que va a generar daño neutro en este muchachón. Un Dialga que creo que este sí está subido a nivel 40 si mal no estoy. Siguiente garra dragón que si no debilita Dialga lo va a dejar muy muy tocado. Excelente, a través de los básicos de Drago Aliento terminamos por debilitarlo. Va a estar entrando Kyogre y nosotros cambiamos a Aerodáctil debido a que es video de este muchacho. Tenemos todavía el escudito para cubrirnos de este Surf, los básicos de cascada. Todo lo que nos está quitando los básicos de cascada. Condenado a Aerodáctil. Pero menos mal alcanza a conectar esta avalancha y nos termina por dar la victoria. Para la siguiente oportunidad, Melmetal enfrentando a Dialga. Muy, pero muy buen lead. Y ay, bueno, lo que va a estar pasando en este combate, no sé si lo termine, si termine poniendo la cámara rápida. Me hace un cambio a Kyogre. Nosotros vamos a cambiar a Dragonite. No voy a lanzar ningún cargado. Simplemente voy a cubrir por posible rayo que generaría daño neutro. O no, digo rayo trueno, es lo mismo. Bueno, siempre me confundo. Y el Kyogre. Kyogre, ¿estás vivo? Kyogre, ¿qué? Oli, ¿hay alguien con vida ahí del otro lado? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Va a estar entrando su último Pokémon que tenemos por ver. Que si mal no estoy, era un Melmetal, creo. Ajá. Un Melmetal y se queda como bien estático, ¿no? Cambiamos a nuestro propio Melmetal. ¿Por qué te estás quedando, Juancho? ¿Por qué quieres que veamos esta partida? Pues no sé. Quería saber cuánto daño le genera una tierra viva a un Dialga. Saber si lo podemos one-shotear. Aquí estamos esperando a que el Melmetal reaccione. Qué cosas, ¿no? Cosas de la vida. Todo se emparejó. Los cambiazos, las decisiones de los rivales, el lag, todo se dio, gente, para que saquemos un 5-0 con Aerodáctil. Va a estar entrando ahora Dialga, sigue ahí estático, sigue en shock, no sé qué está pasando, pero nosotros simplemente vamos a tomarlo como un experimento. Vamos a intentar descubrir si una tierra viva es capaz de one-shotear a este Dialga estando a nivel 40. Veremos, recordar que en Aerodáctil no tenemos bonus staff, ya que no es tipo tierra, es roca volador. Y no, no. Sí le quitó un buen porcentaje de vida, pero no lo one-shoteó. Interesante. En fin, pasemos a la siguiente y última partida, donde de nueva cuenta nos enfrentamos a un Dialga. Esperar que este no se vaya a quedar traumado. Vamos a intentar sobrefarmear hasta 100 de energía, recibir esta cabeza de hierro, sobre todo recibirla antes de que nos bajemos la defensa. No nos vamos a pasar como en aquel combate, no, no, no. Se viene la primera fuerza bruta, que si bien es daño super eficaz y es la primera, y por ende va a estar haciendo más daño, no basta para poder debilitar a Dialga. Necesitamos un par. Y aquí el oponente lo deja morir, lo deja pasar. Entra con Kyogre. Volvemos a cambiar a Dragonite. Recuerdos de Vietnam.
Pero bueno, aquí al menos el oponente decide cambiar a su propio Dragonite. Nosotros ya tenemos la primera garra, le hacemos presión en el tema del escudito. Ya estamos prácticamente ahí con la segunda garra dragón, así que es momento de invertir nuestro escudito, ver qué decide hacer el rival, esperar que nos haga daño solo por si las moscas, por si regresa Kyogre que nos vaya a farmear únicamente un básico de cascado, a lo mucho un par. Sí, un par. No alcanza a conectar la tercera garra dragón, ya ni modo, y tengo que sacrificar a Melmetal, gente. Necesito que ese Kyogre descargue al menos un Surf en mi Melmetal. Avalancha, la cargamos hasta el excelente. Todavía no es suficiente para debilitar al Pokémon legendario. Nah, ¿tú qué vas a hacer legendario? Tú perdiste con mi patita, está en la nivel 51. Sí, yo ya no le tengo respeto a Kyogre. Si no han visto el Surf, te lo recomiendo que lo vayan a checar. Psyduck a nivel 51 ganando la Master League, debilitando a un Melmetal y debilitando a Kyogre, pero bueno, entramos con Aerodáctil y lo mismo que en el primer segundo combate, a través de los puros básicos, este condenado termina por darnos la victoria y por ende sacamos un 5-0 muy, muy raro, demasiado raro, rarísimo. Vamos a cobrar área 2, oh, área 2. Saludos a Jen. No creo que vea esto, pero si alguien la conoce, mándele saludos de mi parte. No se queda. Pero qué loco, ¿no? Qué loco, Richard. Mil gracias por prestarme la cuenta. Mil gracias por haberte hecho al Aerodáctil hasta nivel 51. Y ojito, gente, por si no lo sabían, yo creo que la mayoría sí, pero por aquellos que no lo supiesen, pues Aerodáctil tiene mega evolución, mismo caso que Absol. Habrá que esperar a que esté su mega habilitada en el juego para ver realmente todo su poder, todo el desempeño que podría ofrecernos. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo, no olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.